Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos visitando la localidad de Coronel Moldes, provincia de Córdoba. Aquí se está llevando a cabo un remate muy importante de la firma Carlos Lancer. Nosotros queremos compartirlo con ustedes. 4 y medio, 45, 7 y medio, 47, 7 y medio, 47, 47, 47, 7 y medio, 47 pesos y 40. Cuando bailas la samba, yo sé que vos me estás provocando, porque siento en mi pecho tus ojos pardos apuñalando. Pareces leñita seca buscando el fuego de mis abrazos. Reventaré en mi palenque y después a tu lado corcoviando. Y el freno ni las espuelas no me hacen mella, me está gustando. Y aunque tu sonrisa es fresca, la sed que tengo no está calmando. 30 con 30 va, 30 con 30 va, 30 con 30 va. 2 con 40, con 50, con 60, con 70, con 80, 30 con 70, caballo mañero, rendido por tus deseos. Sí, vale, segunda mi alma. Sí, señor. Vive el momento, también lo goza. 35, 102, 35 y 4. De Carlos Andrés, 35. Te alada la moza rendida sobre mi apero. Se inclina mi estampa, sujete que ahí va la marca. Nos encontramos con el señor José Manuel Baigorria, él es de Mendoza. José Manuel, ¿qué tal? De San Martín, Mendoza. Muy bien, muy bien. La verdad que tiene unos cuantos kilómetros. Sí, tenemos 4 horitas de viaje, pero bueno, ya estamos acostumbrados ya. Cada remate que hace Carlitos Lancer, ustedes están presentes. Sí, estamos presentes en todos los remates. Andamos por varios remates acá en la zona y algunas compras particulares, así que estamos trabajando bien. ¿Usted compra para usted o para otro o para terceros? No, no, nosotros compramos para el abasto nuestro. Cuénteme un poquito cómo ve el sector ganadero. Y en estos momentos el sector ganadero yo pienso que tiene buenos precios, los valores de la hacienda están en relación a todo lo demás con muy buenos precios. ¿Estuvo comprando aquí? ¿Qué le pareció? Estuvimos comprando. Los precios están bien sostenidos, si bien la hacienda que tiene es de muy buena calidad acá, por eso a lo mejor se puede llegar a pagar un poquito más. Los rindes están bien siempre, no hay problema, entonces siempre eso vale un poquito más. José Manuel, ¿la hacienda es mejor aquí en esta zona que en Mendoza? Sí, por supuesto. En Mendoza tenemos otra clase de hacienda, otra genética. Si bien en Mendoza se está mejorando mucho la genética, nos falta mucho para llegar a estar a la par de lo que es la zona de Córdoba, ¿no? ¿Y usted cómo ve el futuro de la ganadería? Mire, mientras las políticas se planteen para tener negocios de exportación, yo pienso que va a tener buenos precios la hacienda. Es una cosa que si exportamos, lógico, se va a sostener los precios. Hay que trabajar, ¿no es cierto?, para llegar a tener más hacienda, más ternero, más vientre, para poder sostener el mercado, ¿no? Bueno, nosotros aquí en la provincia de Córdoba, La Pampa, usted sabe que hay un problema hídrico muy grande. ¿Ustedes cómo están allí? No, nosotros en Mendoza estamos bien de agua. No tenemos problemas de inundaciones ni de bordes, más, siempre estamos necesitados de agua. Mendoza es una provincia de muy pocos milímetros de agua al año. Como estuvo cambiando muchísimo el clima y por ahí en otras provincias, como La Pampa, que también antes no llovía tanto y ahora sí, por esa era la pregunta. Claro, claro. Sí, nosotros en Mendoza no tenemos problema. Sabemos que acá en la zona están bastante complicadas, todo lo que es, ¿no es cierto?, esta parte de Córdoba está complicada. Y más para el lado de La Pampa también.
Así que bueno, habrá que esperar que las obras lleguen, que las napas bajen y que se solucione un poquito todos estos problemas que tenemos, ¿no? José Manuel, ¿le puede dejar un mensaje a los productores ganaderos? ¿Qué le diría? Y que trabajen en la genética, que mejoren todos los rodeos y que apuesten a la ganadería porque es una muy buena moneda, digamos, tiene muy buenos precios en estos momentos. Y a la vista está que todo el mundo está interesado, si vemos los remates de invernada con unos precios muy sostenidos, eso quiere decir que la gente está apostando, ¿no es cierto?, a este negocio. Nos encontramos con el señor Gabriel Nali, él es de la ciudad de Río Cuarto y también se encuentra aquí en este remate tan importante de Carlos Lancer. Sí, un día hermoso hoy, de verdad, nos tocó un día bárbaro, con una gente muy buena, gente de acá de la zona de Molde, donde había mucha hacienda gorda y mucha hacienda invernada. Gabriel, bueno, y aparte, muy buena hacienda. Excelente, una hacienda de consumo muy buena invernada también, y bueno, anduvo muy bien el remate hoy. ¿Los precios buenos? Precios buenos, razonables dentro del mercado. ¿Comprás para varias firmas, para vos? No, compro para varias firmas de Hacienda Gorda y Hacienda Invernada para clientes que yo tengo en la zona. Bueno, ¿y la hacienda aquí es muy buena en relación con otros lugares? No, la hacienda de la zona es muy buena, esta gente está dando remate muy grande y con mucha cantidad de hacienda. Hay muchos compradores, pero muy buena hacienda en línea general. Realmente, Gabriel, veíamos que vienen compradores de todos lados. Sí, sí, hoy había compradores de La Pampa, de Mendoza, de Rosario, de Santa Fe, de muchos lados, sí. Bueno, eso seña que realmente es, aparte de la firma muy confiable, los precios son buenos y la hacienda es buena. Sí, es buena la hacienda, la gente hoy está saliendo al interior a comprar porque la verdad que hay muy buena hacienda y muy buenos rindes también. ¿Cómo ves el sector ganadero? El sector ganadero en este momento está muy bien, con valores muy buenos para la ganadería y con perspectivas muy buenas en las exportaciones, yo creo que va a andar bien. ¿Vos ves que hay más ganadería ahora que antes? Yo creo que sí, que la gente se ha vuelto a la ganadería por montones de circunstancias y está apostando a la ganadería. Yo creo que un futuro muy bueno. ¿Un mensaje que le quieras dejar a los productores ganaderos, ya que conocés a tantos? Es un mensaje a los productores ganaderos que sigan confiando en la ganadería, que va a ser un negocio muy redituable y que sigan apostando en la ganadería. Gabriel, suerte y muchísimas gracias y seguramente nos vemos en la próxima. Gracias a vos y nos estamos viendo en el próximo remate. Centro de Estética Cuidarte, doctora Carolina Tejedor. Ofrecemos el único método de lifting no invasivo, Ultherapy, sin cirugía, una sesión al año. Contamos con la última tecnología de depilación definitiva, Soprano Ice. También realizamos todos los tratamientos faciales y corporales. Centro de Estética Cuidarte, doctora Carolina Tejedor, Sarmiento 133, primer piso A, La Boblas, Córdoba. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fábrica de implementos agrícolas en general. Productos de calidad con tecnología de vanguardia. Tenemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles. La última novedad, tinglado móvil para cría de terneros. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Avenida Ostendorf, 1341, Serrano, Córdoba. Sociedad Rural de Chañar Ladeado los invita a compartir la 45ª Fiesta Nacional y Provincial del Porcino y la 73ª Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura y Comercio el 27, 28 y 29 de octubre en Chañar Ladeado, Santa Fe. Continuamos con nuestro espacio País Productivo desde la localidad de Coronel Moldes, provincia de Córdoba, en este remate tan importante de la firma Carlos J. Lancer. Nosotros lo queremos seguir compartiendo con ustedes. 960, 980, 20 pesos, con 20, con 20. La zamba, yo sé que vos me estás provocando, porque siento en mi pecho tus ojos pardos apuñalando. Pareces leñita seca buscando el fuego
tu lado. Arriba no va, 33-20, 33-10. 32 tengo para acá, 32 con 20, con 40, con 60, con 80, 33. 33, 32 con 80, 33, 3 con 10. 33 de Carol. Mañero, perfume de tu pañuelo, sintiendo el aroma, rendido yo caigo al suelo. Caballo, mañero, rendido por tus deseos. ¡Sí, va la segunda, mi alma! ¡Sí, señor! Las para llevarte conmigo hasta mi nido, no tengo dudas. Tu carita está diciendo que sí y mi corazón retosa. Y el potro que llevo dentro vive el momento, también lo goza. Y el potro que llevo dentro vive el momento, también lo goza. Caballo, mañero, perfume de tu pañuelo, pialada, la moza, rendida sobre mi apero, se inclina mi estampa, sujete que ahí va la marca. Nos encontramos con el señor Roberto Magnoro, él es de la ciudad de Río Cuarto y también se encuentra aquí en este remate tan importante, Roberto. Sí, daremos a comprar, por supuesto. Bueno, vimos que estuvo comprando, ¿qué le pareció? Bien, el remate bien, dentro de todos los precios muy, muy accesibles, está bien. ¿Usted qué compró, gordos? Compré gordos, sí, hice vacas y algo de novillo. ¿Compra para usted, para alguna firma? No, para Rafael Alimento de Santa Fe. ¿Y bueno, los precios le parecieron bien? Bien. Está dentro de lo que tienen que ser los precios, razonables. ¿Cómo ve el sector ganadero? En un momento bastante, qué sé yo, en crecimiento, todo va bien. Usted me dice que compra para un frigorífico de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo está el sector allí? Pienso que bien, como en todos lados. ¿Quiere dejar un mensaje a los productores? Bueno, que sigan haciendo las cosas como tienen que ser, que va todo bien, me parece que va la firmeza de un avance, digamos, que tanto esperábamos. Nos encontramos con el señor Javier de Carolis, él es de Mendoza. Javier, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes. Haciendo unos cuantos kilómetros como siempre. Sí, es bastante habitual en nosotros venir a hacer kilómetros a visitarlo a Carlitos, a los remates que realizan. Y bueno, bien, una jornada interesante, lindo. Bueno, un muy lindo día también, ¿no? Sí, la primavera nos ha acompañado. Javier, bueno, pudiste comprar, vimos que estábamos comprando. Sí. ¿Qué compraste, gordos? Compré novillos gordos, 140 novillos gordos. El precio bastante sostenido vino, pero muy buena calidad. Un encierre de muy, muy buena calidad, la verdad. ¿Invernadas también? Compré algo de invernada también para engordar, sí. Precios, la verdad que superiores a lo que estábamos esperando. Pero bien. Javier, contame, ¿comprás para vos? ¿Comprás para algún frigorífico? No, compro para mí. Para de Carolis S.A., que es la empresa familiar. Bien. ¿Una empresa de cuántos años de trayectoria? Y nosotros, en realidad, la familia en el rubro de la carne lleva 65 años. Bien. ¿Quién comenzó? ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Sí, lo comenzó mi abuelo, consiguió mi padre. Y ahora, bueno, estamos los hermanos continuando con la trayectoria. ¿En qué parte de Mendoza? Nosotros estamos en Luján de Cuyo y en Mendoza capital. Bien. ¿Cómo está la zona? ¿Cómo está el sector ganadero allí? El sector ganadero de Mendoza se está incrementando, está mejorando bastante la calidad de raza que en años atrás no era muy buena y la verdad que la han mejorado mucho. Y se han formado muchos feedlots ahora que están generando un muy buen producto.
no alcanza a abastecer Mendoza, pero sí ayuda. ¿Vos ves que los productores se volcaron más a tener ganadería? Porque bueno, siempre era como la siembra, ¿no? La estrella. Me parece que está retomando un poco la ganadería, está habiendo un mayor encierre, los números para de la ganadería están siendo mucho más simpáticos de lo que fueron en años anteriores, y bueno, eso ha generado que tengamos un poco mayor de oferta y no estamos totalmente satisfechos todavía con la oferta que tenemos, por eso los precios sostenidos que tenemos, pero sí, la oferta va a llegar. Nos encontramos con el señor Daniel Calvo, él es martillero de esta firma tan importante de Carlos Lancer. Bueno, gracias a Dios sí, un amigo de muchos años y bueno, y ahora compañero de trabajo en esta nueva etapa de Carlito. Daniel, bueno, con un trabajo que con muchísimos remates, ¿no? Sí, empezó haciendo loca cada 40 días, ahora está cada 15, esperemos que... Que no se le ocurra cada 7. No, pero no es fácil, no es difícil pecharlo a Carlos para que organice remate. Pero bueno, si es porque le va bien, bienvenido sea. Bueno, el sector está muy bien, está como levantando, ¿no? Gracias a Dios hay un estado de ánimo totalmente distinto, señora. Estamos viendo nuevamente hacienda de verdeos, o sea, hacienda en los campos recreándose, realmente se está, o sea, está retornando la ganadería a las zonas como una opción más de dentro de la economía, como hace 20 años que no lo veíamos. Realmente sabemos que comenzar con ganadería es muy lento, muy lerdo, pero bueno, los productores están haciendo mixto, ¿no? Sí, es lerdo y es caro empezar. Usted fíjese el precio de la invernada, que yo lo considero que para mí está cara, pero la gente está tratando de llevar un animal del campo, porque para tratar de darle un valor agregado a la hacienda, al maíz, a todo lo demás. Entonces es mucha plata la que se está invirtiendo para empezar, por eso que es lenta el comienzo. Si bien hay líneas de crédito por todos lados ahora y en todos los bancos, pero de todas maneras el proceso yo lo veo que arranca muy firme, aunque sea despacio. Y lento, por supuesto, como usted decía, pero ¿alcanza para abastecer a todo el país? Sí, sin ni hablar, inclusive, señora, hoy la perspectiva de la exportación se va abriendo cada vez más. Pero también, el otro día escuchaba el negocio de los lanares, de los corderos, un negocio que prácticamente no existe, el consumo de carne de oveja. Y sin embargo, hoy el cerdo se vende mucho, el pollo se vende mucho, la oveja. O sea, gracias a Dios se empiezan a fomentar distintos tipos de economía, aliadas también a la propia ganadería. ¿Cómo ve las exportaciones de ustedes? Muy bien. Muy bien, si bien nosotros, nuestras carnes no son baratas, pero hoy, o sea, hay una expectativa totalmente distinta. Esperemos que todo salga bien y esperemos que los argentinos tengamos la suficiente inteligencia en octubre de apoyar este cambio que se ha venido, que esperemos que se venga para quedarse por muchos años. ¿Usted ve que es muy bueno el cambio? Yo lo veo altamente positivo. A lo mejor no por las grandes virtudes que puede tener esta gente, sino por los terribles defectos que tuvieron los anteriores. ¿Un mensaje le vamos a dejar a todos los productores ganaderos? Que le den para adelante. Vamos con las vacas todavía. Agromaderas La Boulaye de Alberto Longo. Los invitamos a visitar nuestro corralón de artículos rurales. Representante oficial de Casa RTA. En menos de 30 días, tené tu casa propia. Financiación, aptas, plan Procrear, créditos bancarios. Recibimos vehículos. Agromaderas La Boulaye, Presidente Perón 148, acceso a La Boulaye. La que lucha. La que va al frente siempre. La que inventó el boleto estudiantil que hoy imitan otras provincias. Por suerte para los estudiantes de esas otras provincias. La que en lugar de subsidios entrega programas Primer Paso que también imitan otras provincias. La que empuja sola, pero empuja, siempre empuja, entre todos. Porque desde que empujamos entre todos, los cordobeses somos más cordobeses que siempre. Y Córdoba. Más Córdoba que nunca. En La Boulaye seguimos pavimentando. Estamos terminando la quinta cuadra de asfalto sobre calle Alberdi. Recordá circular con precaución sobre las calles que están en obra.
estamos mejorando la transitabilidad de todos. La Bulalle, piensa en vos. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo, aquí desde la localidad de Coronel Moldes, provincia de Córdoba, en este remate tan importante de la firma Carlos J. Lancer. Nosotros en esta oportunidad pudimos dialogar con el titular de la firma, Carlos Lancer. Carlos, ¿qué tal? ¡Qué buena jornada hoy! Buenas tardes, antes que nada gracias por venir, siempre estar acompañándonos. Gracias a Dios nos acompañó el tiempo, nos acompañó la gente con muy buen encierre de Hacienda y mucho público, gracias a Dios. Bueno, y gente como siempre de todos lados, de todas partes del país. Sí, hubo gente de Mendoza, San Juan, Tucumán, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, de acá de Córdoba, nos acompañan bastante los compradores y también los vendedores. Bueno, y tenés un ayudante de lujo. Sí, esto es una bendición de Dios, gracias a Dios, tener este cuerpito acá trabajando. Carlos, contame un poquito cómo estuvieron los precios. Primero, ¿qué cantidad de animales se remataron? Más de 1.900 cabezas gordas y unos 1.400 invernadas, alrededor de 3.300 cabezas hubo. ¿Y los precios de los gordos? Los precios de los gordos, por como está el mercado hoy, también que está lloviendo en gran parte del país de vuelta, es una macana para la gente que le llueve, pero eso hace que los precios estén firmes porque la gente no puede cargar en algunos lados donde tenía comprometida carga. Lo que se vio reflejado en la pista, más los compradores, más la excelente, quiero destacar, la excelente calidad y terminación de la hacienda y la mestización que hay, muy muy buena hacienda. Realmente eso estábamos viendo, con una genética importantísima. Buenísima la calidad de la hacienda que hay y por eso se vio reflejado en la pista todo eso que te decía. Bueno, invernada también, ¿no? Sí, invernada muy bien. En la invernada anduvo entre 45 y 54 pesos, 55. Sí, la verdad, una barbaridad. Realmente, qué bueno, porque bueno, todos los meses tenés remate, tenés cada 15 días ahora. Sí, estamos agrandados, tenemos cada 15 días, sí. Vamos a ver cuánto duramos, pero sí, sí. Bueno, pero los productores responden. Sí, sí, responden, gracias a Dios, nos responde la gente, así que estamos... dándole. Realmente tenés una amplia cartera de clientes y bueno, se nota que la firma es muy responsable, también por eso se acercan. Sí, 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 todo va de la mano, ¿no? Vos calculás que acá hubo más de 70 remitentes en la parte de gordo, que eso quiere decir la cantidad de gente que te elige para venderte la hacienda. Es una alegría. Realmente, bueno, ¿y qué hacienda? Sí, 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 vuelvo a destacar la calidad de la hacienda porque por ahí hay precios que fueron superiores a los del mercado de Linier, pero cabe destacar mucho la calidad, la terminación y casi el 95% de hacienda de Fieldlot. Me imagino que tendrás algún mensaje para los productores y por supuesto agradecimiento. Totalmente agradecido con los productores y con los compradores también, con toda la gente que nos acompaña, la gente que nos ayuda, totalmente agradecido. De más está decirlo, es siempre. ¿Qué mensaje le dejarías a los productores ganaderos? A los productores ganaderos hay que seguir apostándole al país, se están abriendo las exportaciones, el consumo está más firme, el consumo en la venta de carne, ¿no? Pero vienen épocas buenas, yo creo. Recién hablábamos también con tu martillero y también, bueno, hablábamos precisamente de las exportaciones. Realmente muy bien, ¿no? Sí, la exportación muy bien y por el otro lado tener el consumo que traiciona muy bien a la par de la exportación y eso se ve reflejado en todos los remates del país. Y sobre todo acá en esta zona que está en el centro del país, que vienen de todos lados. Carlos, vamos a decir cuándo es el próximo remate o los próximos. El próximo remate es 6 de octubre ahora, en 15 días. No alcanzamos a descansar que salimos de vuelta a las pistas. Bueno, pero ahora ya viene una época muy linda, que los días son más largos, acompañan y bueno, por supuesto los productores que vienen de tan lejos, como veíamos hoy, pueden llegar temprano y pueden irse con luz todavía. Sí, sí, pueden irse con luz, si no algunos se quedan a dormir y después nos juntamos a comer a la noche. Ah, bueno. De ayer y de ahora también. Un asadito. Un asadito, sí, sí, sí. Carlos, vamos a hablar un poquito de los precios que hubo hoy. Sí, el que te decía, el gordo hubo más de 1.900 cabezas. Por la cantidad de cabezas, gracias a Dios, nos acompañó la calidad y la terminación, como veníamos diciendo, y la gran cantidad de compradores estuvo muy firme. Creo que valores el ternero gordo entre 35 y 36.50 o 37, llegó en un lote. La vaca gorda entre 24 y 28, 29 pesos, otro lote. El toro también entre 23 y 27 pesos. El novillo pesado entre 33 y 35, el novillito entre 35 y 36.50 en un lote, también muy firme todo en la categoría.
realmente muy bueno. Sí, muy bueno, nos acompañó la gente, y el tema de la invernada con 1.400 cabezas, cabe destacar que había lotes con 120 días libres, que hicieron 50, en grueso en invernada estuvo entre 45, 46 hasta 55 pesos, muy firme. ¿Los plazos? Los plazos anduvieron entre 60 y 120 días libres. Bueno, eso también es muy bueno, les da un respiro también a los productores. Le da un respiro, unos lotes de contado también que se vendieron a 40, 42 pesos. Muy firme todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Aquí desde la localidad de Coronel Moldes, en este remate de la firma Carlos J. Lancer. Tenemos un agradecimiento especial al titular de la firma, Carlos Lancer, por recibirnos y confiar en nosotros. Muchísimas gracias. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de Argentinísima Satelital con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una muy buena semana.